El día de hoy les quiero contar algo muy importante y es que el cine está en crisis. Y es que de verdad parece que desde 2016 más o menos, cuando el streaming entró en su apogeo, la gente se ha estado preguntando qué es lo que va a pasar con el cine. ¿Va a desaparecer? ¿Ya la gente va a dejar de ir a las salas de cine? ¿Ya no va a tener ese impacto cultural que antes tenía, que llevaba a millones de personas a ver un estreno súper importante como Avengers Endgame? Y la verdad es que han pasado muchísimas cosas que ciertamente han puesto a temblar a los grandes estudios de Hollywood y que sí estamos viendo que ha tenido muchas repercusiones. Y no solamente el streaming, sino también la pandemia, la evolución de la tecnología con la inteligencia artificial y también, pues, las huelgas de Hollywood que azotaron el 2023 no solamente causaron ciertos daños y conflictos en las agendas de estreno, sino que la verdad es que sí modificaron un poco la forma en la que los grandes estudios se relacionan con los trabajadores. Y tuve la oportunidad de cubrir los premios Platino para Fuera de Foco. Yo soy periodista, editora de Fuera de Foco y soy muy feliz ahí. Y uno de los momentos más emocionantes de trabajar como periodista de cine es el poder atender a estos eventos y la verdad yo no sabía qué esperar de los premios Platino, pero resultaron una sorpresa muy gratificante para mí porque se pusieron hiperpolíticos. O sea, llegó Cecilia Roth, una mega actriz argentina que es una de las primeras chicas Almodóvar. Les recomiendo mucho que busquen sus películas porque son grandes propuestas. Y ella recibió un premio de honor, no estaba nominada por nada nuevo, pero aprovechó este momento, aprovechó su plataforma para denunciar las políticas del nuevo presidente argentino Milei sobre la reducción del apoyo gubernamental a ciertas instituciones argentinas que fomentaban precisamente la producción del cine argentino. Luego tuve la oportunidad de platicar con una productora que no solo trabajó este año en una cinta que se llama Blondie, protagonizada por Dolores Fonsi, que de verdad es una joya, deberían verla, sino que también estuvo involucrada en Argentina 1985, la película que estuvo nominada como mejor cinta extranjera en 2022, me parece. 2021, 2022, ustedes me pueden corregir. Lo que ellas decían, y me parece un asunto de verdad muy fuerte, o sea, muy urgente, es que este año, en 2024, Argentina ya no va a poder producir películas porque no tienen el brazo económico suficiente para poder hacerlo. Y de hecho, Bayona, J.A. Bayona, el director de Lo Imposible y el director también de La Sociedad de la Nieve, película que explotó en Netflix y que además arrasó en los premios Platino, también se posicionaron en contra de estas políticas y hablaron de la importancia de promover el cine y de los apoyos gubernamentales para el cine. Entonces, parece que no solamente Hollywood, no solamente el streaming está causando crisis, sino que hay una crisis generalizada en el cine mundial. Porque lo mismo que estaban diciendo Cecilia Roth, los creadores, los creativos argentinos que asistieron a los premios Platino, podemos decirlo en México, porque hay un dilema muy interesante con respecto a estos gobiernos más austeros que están buscando formas de recortar el gasto público, como lo está haciendo Milei o como también lo está haciendo López Obrador. Creen que el cine es un arte burgués, que, ok, yo podría estar muy de acuerdo en eso, pero como que su lógica es que si existen grandes estudios de cine como Warner Bros., Paramount, Lionsgate, Amazon Prime, Netflix, que pueden invertir directamente en las producciones locales, pues ¿para qué se reciben apoyos gubernamentales? ¿Para qué? O sea, esa es como la lógica que tienen ellos. No es la mía, porque a mí me molesta mucho que el IMCINE, o bueno, no el IMCINE, sino que el gobierno de la Ciudad de México en particular, se jacte de que
desde la pandemia, México ha crecido con respecto a la producción cinematográfica. Dicen que cada vez hay más inversión extranjera, que se destina a precisamente producciones, que cada vez hay más producciones de Hollywood grabándose en la Ciudad de México, y no solo de Hollywood, sino también de streamings como Netflix o como Amazon Prime Video, y que además se está contratando talento local y se está contratando trabajadores locales. ¿Y por qué ese es un problema? Bueno, porque llega Warner Bros. Y se aprovecha de los subsidios o condonaciones de impuestos que el gobierno capitalino en la Ciudad de México le da, y entonces filma aquí, contrata actores, las cosas salen mucho más baratas, y luego se lleva todo, o sea, cuando digo todo es todo, se lleva las herramientas de producción, se lleva a los crews, fomenta la huida de talento o la huida de cerebros, ¿no? Porque cuando llega una verdadera persona que tiene muchísimo talento y se sabe mover, lo primero que hace es saltarse el charco, muy literalmente, porque pues aquí no va a haber oportunidades o no va a haber las mismas oportunidades, porque realmente ese dinero que está produciendo Warner Bros. Por la película que va a estrenar de manera internacional, no lo está viendo la producción local. La está viendo en las grandes empresas, y sí, tal vez lo estarán viendo a un corto plazo los artistas o trabajadores que recibieron sueldos y salarios de esa producción. Pero no se está gestando una producción local que sea estable y que además pueda reinvertir ganancias en el cine. Ese es un problema que no creo que esté sucediendo solamente en México. Los premios Platino es una muestra de la lógica detrás de los recortes presupuestales que hace el presidente Milei y que están afectando también a la industria cinematográfica de cine argentino. Lo cual es muy sorprendente porque la industria cinematográfica de cine argentino nos ha traído clásicos muy interesantes también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ciertamente sí es la globalización, pero también es como poca visión sobre cuál es el impacto del cine o las necesidades del cine para volverse verdaderamente rentable. Y es que, al menos aquí en México, pues las grandes producciones están siendo cooptadas siempre por grandes empresas, dígase Cinépolis Distribución o Videocine, que no es que estén haciendo un mal trabajo, sino que están acaparando la industria porque son las únicas empresas que dan suficiente dinero para que se puedan materializar proyectos. Pero fuera de eso, realmente hay pocas productoras y pocas oportunidades de que un proyecto verdaderamente indie salga a la luz. Antes se decía que Hollywood pues era el gran estandarte de estos proyectos pequeños, o como un gran artista podía salir adelante si tenía talento y confiaba en su trabajo. Y ahorita estamos viendo que pues, tampoco. Los niveles de recaudación de taquilla han bajado mucho. Y es que antes Hollywood vivía una bonanza, y antes me refiero 2019, antes de la pandemia. Hollywood vivía una bonanza sin precedentes. O sea, me parece que en el 2019 se recaudaron más de 13 mil millones de dólares de la taquilla estadounidense. Solo de la taquilla de Estados Unidos. Lo más interesante es que eso fue casi en su totalidad gracias a Disney. Porque en 2019 Disney tuvo 5 títulos que rebasaron los mil millones de dólares en la taquilla mundial. Y ahora eso ya no está sucediendo y los niveles de recaudación de taquilla estadounidense siguen bajando. Cada vez que termina un año desde 2020, el mundo está obsesionado con saber qué tan bien le fue a la taquilla de Hollywood, y es decepcionante porque no llegan a los mismos niveles que tenían antes de 2019. Y muchas personas se lo atribuyen a la pandemia, obviamente, y a la afluencia del streaming. Siento que también está sucediendo, es un poco la misma lógica en Hollywood que aquí en México o que en Argentina. Y es que tal vez en Hollywood pues sí hay un brazo muy estabilizado y muy grande de producción cinematográfica, pero el gran problema que está atravesando Hollywood es que está dependiendo demasiado de algoritmos y decisiones ejecutivas para decidir qué tipo de contenido hace. Entonces, ¿eso cómo afecta? Como han dicho bastantes personas, como Jessica Lange o Martin Scorsese. De hecho, cuando Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel no eran cines, sino más bien atracciones tipo parque de diversiones, se refería a que
estas películas no tienen realmente un sello artístico o no están creadas bajo una visión meramente artística, sino que siguen los intereses de un gran estudio, o sea, Disney, que busca más que entretener, lo que busca es generar miles de millones de dólares y que además la marca se mantenga presente en el mercado juvenil y que la gente sienta esa necesidad de ir a ver esa película. Es muy debatible, por supuesto. Sí tiene algo de razón. No porque las películas de Marvel no tengan valor artístico. Claro que tienen valor artístico, mandan muchísimos mensajes. Pero al ser mucho más costosas, tienen también que cubrir las expectativas de los estudios. Y los estudios, como ven el panorama, ya que después de la pandemia no solo se endeudaron mucho, perdieron mucho dinero dado los retrasos, sino que la inflación provocó también que las producciones que se estaban dando o que se trataron de rescatar, tipo Transformers, Fast and Furious 10 o Misión Imposible, pues son muchas más costosas y los estudios necesitan rentabilizar esos gastos o esas inversiones. El problema es que no lo están haciendo, los gastos son multimillonarios y no están pudiendo organizarse de tal manera que respeten a los artistas y terminan pasando cosas como las que ocurrieron con Warner Bros. Cuando decidió crear este estreno híbrido en HBO Max y en cines, que hizo que Christopher Nolan se ofendiera, o también que lastimara las ganancias que iban a recibir artistas como Emma Stone y Scarlett Johansson, porque también estrenaron las películas de Black Widow y Cruella tanto en cines como en streaming. Son decisiones ejecutivas, pero se les olvida que quienes están haciendo las películas son creativos, que además también son hiper famosos. Están haciendo una caja de cartón que se puede analizar los estados de resultados y decir, oh, esto está funcionando, esto no está funcionando, vamos a dejar de invertir en esto, vamos a invertir acá. Están tratando con personas que están poniendo un trabajo muy creativo y que depende muchísimo de su habilidad y de su estabilidad tanto emocional como física como psicológica para dar un buen trabajo. Este es un dilema que llevamos años construyendo, pero que está cada vez no solo más presente, sino que está aumentando. La gente habla de la decadencia del cine de superhéroes, pero la verdad es que no es que esté en decadencia el cine de superhéroes. Lo que pasa es que las películas de superhéroes, que antes, históricamente, eran una red de seguridad para los estudios porque sabían que por lo menos iban a sacar algo de ganancias, ahorita no están sacando ganancias. Y estudios como Disney están invirtiendo miles de millones de dólares en producir series y películas que la verdad nadie quería ver, nadie pidió y todo mundo odió. Y eso pone en un problema a grandes ejecutivos que dicen, oh diablos, ¿y ahora cómo redistribuimos este dinero para que sea rentable también? No es que haya una fatiga de superhéroes, hay una fatiga de cine malo. Y algo que sí hizo la pandemia y que sí ha fomentado el streaming es que la gente se vuelva muchísimo más selectiva al momento de decidir qué tipo de contenido consumir. ¿Por qué voy a ir a ver Madame Web, por ejemplo, al cine si puedo esperarme un mes o menos de un mes si a la película le va mal en taquilla para que llegue a streaming? De todas maneras, es un servicio que yo ya estoy pagando mes a mes, pues puedo ahorrarme las palomitas, el invitar a más gente, lo que sea que gaste para llegar al complejo cinematográfico de mi preferencia, cuando puedo esperar a que llegue a un catálogo que ya estoy pagando de manera pasiva. Fíjense que la crisis va más allá, porque como estos servicios de streaming también están siendo producidos y mantenidos por grandes empresas, eso quiere decir que las empresas tienen que dividir las ganancias que reciben en la producción cinematográfica de experiencia a la que tú tengas que ir a un complejo, pero también en la producción de contenido casero que llene los catálogos de sus plataformas. Y Christopher Nolan hizo esta acotación hace unos meses en una entrevista para Variety y dijo que precisamente esta pobre organización o este mal manejo de los presupuestos es lo que está causando en gran parte las crisis que hay en Hollywood y específicamente con respecto a la forma en la que se están tratando a los artistas. Otro gran problema que creo que está
empezando a permear el mercado mundial, dado lo que yo he visto que sucede en México y dada la conversación que se dio en los premios Platino, es que el streaming sí está fomentando más producción de diferentes lugares, pero esas producciones dependen por completo de estar en un catálogo de streaming. Y miren, en 2017, cuando se estrenó Roma de Alfonso Cuarón, fue un experimento sumamente revolucionario y el mismo Alfonso Cuarón dijo que tal vez su idea de crear esta biopic en donde él estaba repensando ciertos elementos de su vida, pero desde la perspectiva de un personaje ficticio inspirado en la niñera que tuvo mientras estaba creciendo en épocas tumultuosas de los 70 con Luis Echeverría y con un montón de problemas políticos que se vivían en la Ciudad de México y demás, no habría tenido el mismo éxito ni el mismo apoyo si se lo hubiera presentado a cualquier estudio de cine como el que le dio Netflix. Y es que Netflix sí le dio un apoyo increíble. Y esa película ayudó muchísimo a que Netflix se consolidara ya más como un catálogo o distribuidor de películas de formato casero, sino también como una productora que podía crear películas de alto calibre que podían ser consideradas para grandes premios como los Oscars. 5 años y una pandemia después. Ahora resulta que los servicios de streaming se quedan por completo con los derechos de estas producciones y no tienen reparo en eliminarlas de su catálogo si ya no es rentable o si ya no interesa a la audiencia o a sus planes de marketing o a sus planes de lo que sea. Y algo que decía Pablo Larraín en los premios Platino, Pablo Larraín es un gran director que estuvo nominado también en los premios de la Academia por El Conde, y que de verdad, si no han visto Spencer con Kristen Stewart o Jackie con Natalie Portman, se los recomiendo muchísimo porque son grandes películas. Él es un gran director. Es que fuera del streaming, actualmente ya no hay una cultura del formato físico. Y ese es otro gran problema, porque ahorita comprar DVDs, sinceramente, pues es un lujo. Es algo que pueden hacer coleccionistas, y hay colecciones como las de Criterion, que la verdad son muy valiosas y son muy interesantes y están preciosas, pero que cuestan mucho dinero. Entonces, si ya estás pagando 3 catálogos mensuales de 3 plataformas diferentes y estás tratando de ir al cine, el incurrir en otro gasto para comprar DVDs es difícil. Entonces sí, se está acabando el formato casero. De hecho, Best Buy y Target y Walmart en Estados Unidos ya dejaron de vender DVDs porque ya no es la misma oferta que antes. Y lo que decía Pablo Larraín es que si no está en streaming, no está en ningún lado. Y pasa lo mismo con las películas que se estrenan en el cine. Llegan al cine, pero después, si no llegan a ninguna otra plataforma, desaparecen por completo. Ese era un tema divertido antes, en los 80 o en los 90, cuando el estreno de Back to the Future o Tiburón era sumamente importante que lo vieran en el verano, porque si no tenían que esperar unos 8 meses a que saliera en formato casero y hasta un año para que saliera en televisión abierta. Pero al menos teníamos herramientas para volver a ver esa película. Sabíamos que esa película iba a volver de alguna manera. Ahora, si no vuelve rápido, si no es un estreno grande como Barbie o Oppenheimer, y si no está en una plataforma de streaming, es muy difícil acceder a ese título. De verdad, es como si no existiera. Entonces, eso crea un dilema muy fuerte para las estructuras cinematográficas como el cine mexicano o el cine argentino. Porque si los mismos streamings están o son los que invierten en la producción local y luego se llevan esa producción y ellos son los que deciden cómo se distribuye, y en un momento deciden que, bueno, ya tuvo su tiempo en el catálogo, ya tuvo su tiempo en la plataforma, y deciden quitarla, ¿dónde vamos a encontrar ese trabajo? Y entonces, nuevos artistas o artistas que emergentes, ¿dónde van a poder mostrar que sí participaron en esa película? Y más allá de eso, ¿dónde está el dinero, las regalías, o dónde está esa estabilidad económica que en teoría deberían estar dando grandes éxitos como Roma o como El Conde? Y es una parte de
esta idea de que el cine, al ser una forma de arte tan masiva y que también depende mucho de tener una buena administración que pueda seguir fomentando el cine. El cine es uno de los artes que depende mucho, no solo de la creación artística como tal, sino también de su desempeño económico. Pues no hay entonces un fomento de una creación local, real, estable, que pueda seguir aumentando la calidad o la cantidad de producciones. Y ese es un gran problema. Y por eso se necesita que siga habiendo fomentos y apoyos gubernamentales, pero no nada más en la producción, sino también en la distribución, que haya también un seguimiento más cobijo a los artistas locales. Yo sería feliz si en México establecieran algo un poquito más como en Francia, en donde se aseguraran que los complejos cinematográficos pasaran cintas francesas, pero bueno, eso es muy controversial y a la gente no le gusta, porque la gente quiere seguir viendo Avengers Endgame y que otras cintas, a pesar de que sean buenas, no reciban el mismo apoyo de marketing. Maldita sea. Son cosas muy complicadas que además se juntan con los problemas que están señalando las huelgas de artistas en Hollywood. Y es que para ahorrarse costos, los grandes estudios están buscando maneras de dejar de pagarles a los artistas a través de la innovación tecnológica. Lo que debería ser una herramienta para fomentar y aumentar la creatividad está siendo la misma utilizada para dañar a los artistas. Y este tema es muy difícil porque el tema de la inteligencia artificial es inevitable, más inevitable que Thanos. Porque al final de cuentas, pues es evolución tecnológica y es una evolución que en teoría podría facilitarle la vida a los mismos artistas. Lo que está pasando es que las grandes empresas son quienes tienen el monopolio del uso de esta tecnología y son quienes están decidiendo cómo utilizarla. Y están decidiendo utilizarla para reemplazar el trabajo manual. Si alguien vio Profesión Peligro, más o menos tocan ese tema con la idea de que ahora es súper fácil escanear la imagen de una persona y volverla un token digital que se puede utilizar a discreción con un simple clic o con un simple comando de teclado. Es un poco aterrador, pero si hubiera buenas regulaciones y si estuviéramos más centrados en crear una regulación ética del uso de esta tecnología, no tendríamos tantos problemas. El problema es que la tecnología avanza muchísimo más rápido de lo que podemos empezar a comprender o a entender qué tipo de prácticas son las que se deberían utilizar para defender a los trabajadores. Esto es peligroso. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir por completo el arte de una persona. Lo que sí se puede replicar son tendencias. Lo que sí se pueden replicar son vibras. No por nada, Mattel ya anunció como 80,000 películas diferentes de diferentes juegos de mesa y juguetes después del éxito de Barbie. Lo que no entienden es que el éxito de Barbie se dio porque era la primera película grande que realmente iba a tener este personaje tan monumental en la cultura pop y resultó ser un experimento bien loco y surreal que tenía en su corazón un mensaje feminista muy fuerte. O sea, de verdad, la historia que creó Greta Gerwig es un análisis perfecto de la dinámica de género y lo que nos hace socialmente diferentes entre hombres y mujeres, que al final resulta ser un constructo y que, como todo el mundo, lo único que buscamos, hombres y mujeres, es darle sentido a nuestra existencia de alguna manera. O sea, ese es el verdadero mensaje de Barbie y eso no lo puede replicar un algoritmo. Lo que te puede decir un algoritmo y lo que escuchan las grandes empresas como Mattel o Warner Bros. Es que los superhéroes están fuera de moda. Lo de hoy es adaptar videojuegos, juegos de mesa y juguetes. Y por eso ahora nos dicen, es que Barney con Daniel Kaluuya va a ser en realidad una película de terror. Y cosas así. Tomen como ejemplo Winnie the Pooh, Blood and Honey. Funcionó una vez y ahora ya va a haber todo un universo cinematográfico de cerecitos de fantasía convertidos en monos terroríficos y así. Y ya, miren, Mickey Mouse está en el dominio público. Vamos a hacer una película de terror de Mickey Mouse, bla, bla, bla. O sea, este tipo
tipo de réplicas de tendencias de marketing y así ha sido una estrategia que se ha visto desde épocas inmemorables. No se había visto con tanta rapidez y no se había visto que una tendencia también sea obsoleta tan rápido. Por eso, muchas empresas están decidiendo no tomar riesgos y en cambio irse por las opciones que los algoritmos les aseguran que van a resultar más exitosas. Entonces es como una época muy rara para el cine, porque el cine está siendo dictaminado por grandes estudios, por algoritmos. La gente que trabajaba antes está sintiendo decepcionada. No hay realmente como un piso parejo y además parece que solamente los artistas que ya la hicieron, tipo Dwayne Johnson, Christopher Nolan, Scarlett Johansson, Marvel, Pixar, Disney, Warner Bros., son quienes tienen más o menos una oportunidad de salir adelante. Pero cada vez es más difícil realmente poder entrar a la industria. Y eso pasa porque, como han dicho Martin Scorsese incontables veces, Francis Ford Coppola, es que ya no se apuesta por el talento de verdad. Más que eso, parece que la crisis que está viviendo actualmente el cine también tiene que ver con que de verdad el cine se está volviendo muy caro. Los grandes estudios no quieren invertir porque de verdad tienen un montón de problemas con sus finanzas y hay un montón de corrupción y hay un montón de robo involucrado ahí. Yo estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eso sí es de gánsters. O sea, ¿cómo es posible que Paramount, una empresa que está diciendo que tiene grandes problemas de solvencia financiera desde hace más de un año, y que incluso dijeron que el éxito de Top Gun Maverick, la película que recaudó más de 1.500 millones de dólares en taquilla, no fue suficiente porque esos 1.500 millones de dólares se los gastaron tratando de crear la plataforma de Paramount Plus? Y aún así, Bob Bakish, su CEO, su CEO, tuvo un salario en 2023 de 30 millones de dólares. ¡Desgraciado! Sí, bajó poquito, bajó como un 19% con respecto al 2022. Pero exactamente, ¿por qué le pagan 30 millones de dólares a un dude que está administrando una compañía que está diciendo que tiene grandes problemas financieros y que además se puso a la venta para ver si otra empresa le podía ayudar a ser un brazo productor? Pero bueno, renunció, por algo renunció. Entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. Pero David Zaslav, o sea, David Zaslav es el CEO de Warner Bros. Y él también tuvo un gran cheque de millones de dólares, pero la compañía sigue teniendo una deuda de miles de millones de dólares. Al final, el problema parece ser que no se dan cuenta los grandes estudios que sí había mucho dinero involucrado en 2019. Y sí, tal vez Disney logró tener una gran cantidad de dinero en algún punto de la vida, pero las cosas cambian y se tienen que administrar mejor con miras a cuidar a los talentos que hacen posibles las producciones en primer lugar. Entonces, el problema es que cada vez hay menos empresas en Hollywood trabajando. Amazon Prime Video compró MGM. Warner Bros. Es una subsidiaria de Discovery, Paramount se quiere asociar, Sony está así de comprar Paramount, Lionsgate también está viendo a ver si se fusiona con otra empresa. El único gran estudio de Hollywood que se puede decir que sigue teniendo ganancias por sí mismo solito es Universal y Netflix. Sí estamos viviendo épocas extrañas en el cine, porque por un lado se cree que es un negociazo y porque obviamente se manejan millones de dólares siempre para producir una película. Es muy caro el cine y por ende tiene que tener una visión de negocios muy fija y muy certera. Pero por el otro, como que no estamos encontrando un balance para de verdad dar espacio a nuevos cineastas que propongan cosas nuevas, a pesar de que sí hay opciones y sí hay una oferta creativa importante. Vean lo que se logró con Everything Everywhere All at Once. O
incluso Megalópolis, esta gran película súper ambiciosa en donde Francis Ford Coppola literalmente casi desheredó a todos sus hijos para poder financiarla, pero está tratando de mandar un mensaje sobre la importancia del trabajo creativo. Pero, de nuevo, es Francis Ford Coppola. Fue importante, fue muy, muy, muy importante en la década de los 70 y de verdad hizo óperas artísticas de las cuales ya son tan, tan grandes que son fuente de educación. O sea, las películas de Francis Ford Coppola como El Padrino o Apocalypse Now se están utilizando como referentes educativos en escuelas de cine. Y Christopher Nolan también lo logró con Oppenheimer, pero eso de decir como de sí, miren lo que logró Christopher Nolan cuando un estudio de cine apuesta por un cineasta, es un poco tramposo porque pues Christopher Nolan ya había lidiado con blockbusters antes, ya había sido el gran director de la trilogía del Caballero de la Noche, ya tenía este callo y ya tenía también la fuerza, la fama para poder decir, ¿saben qué? Préstenme unos 200 millones de dólares y van a ver lo que yo hago. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Más bien, de verdad se necesita encontrar la forma en la que se puedan dar espacio a verdaderos nuevos cineastas y que sus películas tengan oportunidad de competir en este mercado que no solamente está saturado de cosas masivas en donde un algoritmo y un estudio de Hollywood está diciendo esto es a lo que vamos a apostarle, le vamos a meter todos los kilos y entonces Dune tiene que recaudar 700 millones de dólares porque es la magnus opera en la que el gran estudio está poniendo todas sus apuestas, todos sus huevos en esa canasta porque saben que va a ser redituable. Y más bien ver así como a Bob Esponja haciendo su cangreburger con todo el amor en contra de Neptuno. Había una... ¿Cómo apoyamos precisamente a esos creadores y que tengan la oportunidad de ir subiendo y escalando poco a poco para que sí tengan o sí puedan construir una carrera? Porque cineastas o artistas de renombre que fueron importantes antes, pero que tal vez ya no lo son tanto, dicen que están teniendo problemas para encontrar trabajo. ¿Qué les puede esperar a nuevas generaciones? Y si por... fuera de Hollywood, estamos teniendo de repente políticos austeros que dicen que el cine es un arte meramente burgués, que no vale la pena apoyarlo de manera gubernamental porque pues al final del día son producciones que se tienen que ver con un ojo de negocios. Entonces, ¿qué le depara al cine? Es un dilema muy interesante y es una crisis que sí puede afectarnos de verdad. Puede que no se acabe el cine, pero sí vamos a estar muy limitados porque ya tampoco el streaming está apoyando mucho a nuevos cineastas. Están apoyando y promoviendo también la idea de comprar grandes propiedades intelectuales que les generen o que les ayuden a garantizar que tengan una ganancia. Este es un dilema muy curioso, porque de verdad parece que está fomentando que los algoritmos y las grandes empresas sean los únicos que puedan dictaminar qué es lo que se produce o qué tipo de artista se apoya. Y ese sí es un problema, porque están quitándole de cierta manera valor democrático a el quehacer cinematográfico porque están de verdad aumentando los costos de entrada de una manera estratosférica y eso es peligroso porque si ya no hay personas que hagan producciones y si solamente vamos a ver lo que nos dictamina un algoritmo, lo que nos dictamina un gran estudio de Hollywood que debemos ver, pues ¿dónde está el espacio para que existan seres como Agnes Varda o el mismo Francis Ford Coppola o Martin Scorsese? Los estudios de Hollywood dicen que están utilizando nada más la inteligencia artificial con extras, pero esta en realidad es una trampa mañosa para poder replicar la imagen de una persona y que la imagen de esa persona se quede como extra por siempre. ¿Y dónde están las oportunidades que se le va a dar a esa persona? Como Leonardo DiCaprio, que empezó siendo un extra hasta que fue taladrando y labrando su trabajo poco a poquito en Hollywood. Brad Pitt también. ¿Qué va a pasar con esos artistas? Ya no vamos a tenerlos, a menos que un algoritmo nos diga que este artista
lo debemos escuchar. Es peligroso, amigos, es peligroso. No es que el cine esté desapareciendo, sino más bien la oferta y la forma en la que se está produciendo cine está cambiando de una manera muy extraña. Y cada vez se está dependiendo más de intereses que están sumamente fuera de nuestro control y lo único que sabemos es que lo único que les importa son las ganancias. Y eso sí es peligroso. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes.